angelitos terrenales, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya estamos precisamente unidos en estas dos plataformas virtuales, lo que es Instagram y lo que es Facebook. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta transmisión. Hoy que es un día especial, hoy es que es sábado, que es el portal 444. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de esto. Pero bueno, me da muchísimo gusto que se estén reuniendo en tiempo y en espacio conmigo. Sé que ha habido meditaciones durante todo el día, lo cual me alegra muchísimo. Estos meditadores han estado organizando desde diferentes partes del mundo y me encanta la idea porque eso es precisamente lo que hace muchísima falta, ya que ante la situación que estamos viviendo actualmente, Los Ángeles han hecho mucho hincapié en que todos y cada uno de nosotros requerimos y necesitamos despertar nuestro nivel de conciencia. Ahora tengo varios mensajes que entregarles, varios mensajes que darles, y bueno, vamos a iniciar primero que nada haciendo una invocación como yo siempre lo hago. En este momento les voy a pedir que si pueden ustedes prestarme unos minutos. Lo que hagamos es invocar a los divinos ángeles, es invocar a los divinos arcángeles, y primero que nada vamos a dar gracias, vamos a sintonizar con este sentimiento de gratitud de la Madre Tierra, de estar en el seno de la Madre Tierra. Vamos en este momento a sintonizar la presencia de todos los seres de luz que vibran en amor. Vamos a darle las gracias al universo por el hecho de existir, por estar aquí y ahora. En este momento vamos a invocar la divina gracia y presencia del amadísimo Arcángel, primero que nada el divino Arcángel Rafael, para que nos otorgue el don de la sanación. Vamos a invocar al divino Arcángel Rafael, el Arcángel Médico del Cielo, para que en este momento a través de la flama color verde podamos trabajar con su vibración de altísima frecuencia para la sanación del planeta entero. Recuerda que el planeta entero requiere y necesita sanar desde diferentes lugares. El primero de ellos y el más importante es el plano mental. El segundo, evidentemente, es el plano físico, ya que del mental nos vamos al físico y evidentemente vamos a sanar también nuestras emociones. Así que vamos a pedirle al divino Arcángel Rafael en este momento nos otorgue esta luz de la sanación a todos nosotros. Vamos a invocar la presencia también del amadísimo Arcángel Rafael para que vaya y se dirija a todos estos lugares, a todos estos países donde hace falta este don de sanación. Gracias, divino Arcángel Rafael. Vamos a invocar la amadísima presencia del amadísimo Arcángel Miguel también para que nos defienda de todo mal, para que nos defienda de los enemigos ocultos, para que nos defienda de los enemigos evidentes, para que sea nuestra luz, para que sea nuestro amparo de las acechanzas del demonio, de las acechanzas de la oscuridad. En este momento vamos a invocar la presencia del amadísimo Arcángel Miguel para que nos proteja de todo mal. Divino Arcángel Miguel, defiéndenos de los enemigos ocultos, defiéndenos de los enemigos evidentes, sé nuestra luz, sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. En este momento vamos a poner todo nuestro corazón en manos del Arcángel Miguel para que estemos bien, para que estemos tranquilos, para que estemos centrados y para que todo nos fluya de manera perfecta en esta situación donde nos tenemos que adaptar. Vamos a llamar la presencia del amadísimo Arcángel Gabriel para que nos traiga ya las buenas noticias que requerimos, las buenas noticias que estamos necesitando, las buenas noticias que ya todos y cada uno de nosotros queremos escuchar. Y vamos a llamar la presencia del amadísimo Arcángel Gabriel para que el rayo blanco se acerque a cada uno de nosotros. Gracias, divino Arcángel Gabriel. Invocamos ahora la presencia del amadísimo Arcángel Uriel de la flama color naranja para que en este momento todo aquello que requerimos y necesitamos lo podamos recibir. Vas a levantar tus manos y vas a sentir la presencia del amadísimo Arcángel Uriel que en este momento está llevando a ti todo aquello que requieres y necesitas para el funcionamiento de tu familia a nivel material, a nivel espiritual, a nivel energético. Y en este momento vas a llevar las manos al centro del corazón. Vamos a dar las gracias al amadísimo Arcángel Uriel. En este momento voy a hacer esta breve invocación solamente con cuatro arcángeles
porque quiero darles los mensajes que quiero transmitirles esta noche. Y también lo que quiero hacer, que es sumamente importante, es realizar la meditación que tengo pensada hacer con ustedes. Y repito, como muchos de nosotros hemos estado utilizando la plataforma virtual para transmitir mensajes y para transmitir meditaciones, pues también está muy saturada la red, entonces no me gustaría disponer de muchísimo tiempo. Quiero comentarles y quiero platicarles que ya he estado yo transmitiendo anteriormente varias ideas, varios conceptos, varios pensamientos y reflexiones que me nacen, y entre ellas está el hecho de comprendernos a nosotros mismos y a los miembros de la familia si estamos atravesando diferentes estados de ánimo, ya que muchos de nosotros vamos a estar fluctuando en distintos estados de ánimo en el mismo momento. Por decir, vamos a estar algunos tristes en un momento dado, algunos contentos, algunos molestos, algunos hartos, fastidiados, meditabundos, nostálgicos, algunos eufóricos. Y va a haber un momento en el cual estos estados de ánimo no van a poder ponerse de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que vamos a hacer es que muchos de nosotros, en este momento, necesito silencio, por favor. En este momento, lo que va a suceder es que muchos de nosotros vamos a requerir que justamente estemos en paz, nosotros estemos en nuestro centro. ¿Por qué? Porque justamente estamos compartiendo un mismo tiempo-espacio y obviamente lo que requerimos es justamente estar en paz, estar en el yo. Justamente quiero compartirles que una de las canalizaciones que he recibido por parte de Los Ángeles y por parte justamente hoy en la mañana del Maestro Jesús, yo la compartía justamente en Instagram, solamente la compartí en esta red. Muchos de nosotros obviamente tenemos que estar controlando nuestro pensamiento, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos que estar controlando la oscuridad que vamos a ver desde dentro. Muchos en algunas circunstancias esperamos que la oscuridad venga de afuera hacia adentro, o que muchas veces, por decirlo de alguna manera, las cosas vengan de afuera hacia adentro, tanto la oscuridad como la solución de las situaciones que van a acontecer. Y quiero decirles algo, de entrada la oscuridad la vamos a ver dentro de nosotros mismos. Yo siempre lo he dicho, cuando nosotros tenemos guerra interna, nosotros proyectamos esa guerra interna en los demás. Si nosotros tenemos un conflicto interno con nosotros mismos de tristeza, de desolación, de intranquilidad, de frustración, de coraje, pues esto lo vamos a proyectar en otra persona o en un grupo de personas allá afuera. De manera que el primer trabajo interior, por no decir lucha, pero el primer trabajo interior que requerimos desarrollar es con nosotros mismos. ¿Qué tan contento estoy conmigo misma desde el interior? ¿Qué tan en paz estoy con mi ser? Porque mientras más en paz esté con mi ser, mientras más en luz esté conmigo, evidentemente esto va a suceder allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es súper, súper importante que primero que nada entendamos que lo que yo veo del mundo allá afuera es mi propia proyección. Hemos estado viendo que de pronto hay personas en el mundo, hay lugares en el mundo donde se están peleando en un mall o se están peleando por la comida. ¿Por qué? Porque esto obedece a una visión muy corta o muy limitada y basada obviamente en el miedo de que las cosas se van a terminar, de que no va a haber insumos, de que no va a haber alimentos, y entonces se van a comenzar a pelear las personas. Yo he visto hasta el momento, sí, grandes como diferencias en algunos países, ¿no? No me gustaría hacer mención porque no se trata de hacer comparaciones, pero sí he visto yo países muy educados y otros países que definitivamente no lo son tanto, porque creo que la situación aquí es la manera en la que estamos basando, estamos orientando, estamos como proyectando lo que va a suceder allá afuera. De entrada que entonces lo más importante sería ver el miedo como lo tengo yo, como lo estoy manejando yo,
como yo lo estoy proyectando hacia afuera. Esto sería enfrentar mi propia oscuridad. ¿Y cuál sería como la vacuna, no? Porque estamos hablando del problema, pues ahora vamos a hablar de la vacuna. Invocar la presencia del amadísimo Arcángel Uriel, levantar nuestras manos, pedir la presencia de Uriel como aquel benefactor que abre las puertas de la abundancia divina, la abundancia infinita, donde no hay crisis, donde no hay ningún tipo de pobreza, y en ese momento conectar con la vibración del mago interno que va a hacer que se manifieste mi pensamiento mágico y llegue a mí todo aquello que yo requiero y necesito de forma material, de manera perfecta, de fuentes esperadas y de fuentes inesperadas para mi más alto bien y el alto bien de mi grupo. Esto quiere decir de mi familia, de las personas que dependen de mí. Entonces sería esta la vacuna. Voy a tener que empezar a confiar en mis propias herramientas internas, más allá de seguir preservando el temor, de seguir preservando la tristeza, de seguir preservando como esta sugestión colectiva. Justamente hoy que estamos hablando de un portal 444, que podemos leer por aquí y por allá diferentes opiniones acerca de este portal, pues primero que nada a mí me gustaría un poco aclarar qué son los portales. Los portales son simplemente fechas, números significativos que se representan en el universo y que tienen impacto en los distintos lugares de la Tierra, y el número evidentemente tiene una vibración. Si nosotros nos unimos de manera colectiva, vamos a generar una masa crítica, una conciencia de luz, en donde se va a generar cierto tipo de realidad. Y justamente de esto se está tratando el número 4. Se está tratando de nosotros, en primer lugar, otorgar o dar un servicio a la humanidad, ¿sí? Esto quiere decir que el número 4 nos está hablando de un servicio. ¿Qué tipo de servicio estás dando tú a la humanidad? Pero evidentemente para dar un servicio positivo a la humanidad, pues lo primero que requiero es tener una buena comunicación con mi ser interno. Segundo, estar en paz conmigo mismo, observar mis propios pensamientos y entender que mi pensamiento va a generar mi realidad. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero creo que es el tiempo ya de aplicarlo. Entonces, entre hoy día 4 y mañana día 5, todavía podemos estar generando esta paz interna y podemos estar generando lo que nosotros estamos viendo hacia allá afuera, lo que nosotros queremos manifestar y lo que nosotros queremos pedir hacia afuera, ¿ok? Entonces, básicamente sería este 444 que quiero manifestar. Y si ahorita en este momento, efectivamente, los seres humanos nos estamos enfrentando a una situación no vivida antes, la habíamos leído en la historia, esto de las pandemias. Y por lo tanto, pues en algunas personas hay escepticismo, en otras personas hay cierto grado de incredulidad, en otras personas hay mucha, mucha psicosis, ya se sienten enfermos. Efectivamente, en otros países del mundo ya está muriendo gente, como lo hemos visto. Entonces, ¿qué vas a crear desde tu pensamiento, sabiendo, entendiendo, comprendiendo y creyendo que la información que tú le mandes a tu sistema inmunológico, la información que tú le mandes a cada una de tus células, partículas y moléculas, será la información que tú vas a, evidentemente, a gobernar en tu organismo y, evidentemente, con aquella que vas a poder generar la comunicación con los demás? Así que, en este momento, mis amados angelitos terrenales, yo les pido nuevamente, una vez más, que ustedes tengan mucha paz interna. Yo en la mañana yo les publiqué un mensaje y muchos, muchos, muchos de ustedes me dijeron: Ari, yo necesito que nos hagas una meditación. En este momento yo hoy no pensaba interferir con una meditación o sumar con una meditación porque ya había muchos grupos organizados para esto, pero dado que ustedes me pidieron esta meditación, yo con todo el amor del mundo se las comparto, y por eso estamos haciendo una transmisión simultánea en Instagram y una transmisión simultánea en Facebook Live. Así que, bueno, pues en este momento, amados angelitos terrenales, yo les pido que tengan mucha paciencia. Hay personas que me dicen: ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Mira,
Yo te voy a decir una cosa bien sinceramente. Uno, es el tiempo de reinventarte, ¿sí? Es el tiempo de organizarte, reinventarte. Es el tiempo de soltar apegos. Como tú los venías manejando, como tú venías creyendo que era la vida, es el momento de reinventarte, pero también es el momento de reflexionar muchísimo qué vas a hacer hoy con todo lo que estás viviendo para mañana poder proyectarlo. Así que, mis angelitos terrenales, básicamente esto es lo que les quiero decir. ¿Cuánto va a durar? Bueno, pues sabemos que hay indicios de que, digamos que en 3 meses empezaremos a ver ya esto muy decaído alrededor del mundo, pero todavía faltan 3 meses. Algunas personas me dicen, Ari, pero 3 meses en encierro, como le llaman, yo he decidido y he elegido llamarle retiro. No es un encierro como tal, vamos a ir regresando a nuestras actividades con cuidado, sí, vamos a ir regresando a nuestras actividades. De hecho, hay personas que, como ya lo mencionaba anteriormente, han seguido realizando sus actividades por necesidad, ellos tienen que salir, hemos tenido que salir en algunos momentos. Pero en este momento algo que yo sí te quiero compartir es que si tú tu mente, no la mantienes fuerte, ¿sí? Que esta es otra canalización que les quiero compartir, porque hoy en la mañana estaba yo platicando, y lo digo así platicando, ¿no? Porque hoy en la mañana se me presentó mucho la presencia de Jesús. Como ustedes saben, yo siempre he sido muy cercana a su figura, a su amor, a su presencia, pero hace 3 años esto se intensificó cuando yo tuve la oportunidad de estar en Jerusalén y recibí tanta información valiosa para mí por parte de él. Esta conexión con él se intensificó muchísimo de hace 3 años a la fecha, que ya era muy intensa desde mi niñez, pero se intensificó tremendamente. Entonces hoy en la mañana justamente en esta meditación, plática, conversación, reflexión, como le quieran llamar, la presencia del Maestro Jesús hacía mucho énfasis en este concepto que les acabo de compartir, la oscuridad con la que se va a tener que enfrentar el hombre, el ser, es con su propia oscuridad. O sea, estamos pensando que está allá afuera, está aquí adentro. Lo que yo proyecto aquí adentro estará afuera. Y ahorita les cuento al final una anécdota que me sucedió hace unos días que fui al supermercado, en donde me di cuenta de esto muy palpable. Pero, por ejemplo, decía este concepto, ¿no? Decía, la oscuridad que van a tener que enfrentar es con ustedes mismos. La oscuridad que está dentro de ustedes. El hecho, por ejemplo, de no dormir, el hecho de que de pronto vengan los recuerdos. ¿Por qué están viniendo recuerdos a nuestra mente, angelitos? ¿Por qué de repente nos estamos dando cuenta de que hay muchos de nosotros que estamos recordando cosas? Porque nuestra mente se está purificando, nuestra mente está limpiándose, estamos como reseteando el disco duro, vamos a suponer, ¿no? Estamos reseteando el equipo, estamos liberando paquetería que ya no nos es funcional. Y esto es porque estamos efectivamente renaciendo, nos estamos reprogramando. Entonces hablaba de este concepto. El otro concepto muy, muy valioso que compartía en esta reflexión es el hecho de que aquellas personas que no cultiven una mente fuerte, no importa cuánta vitamina C estén tomando, no importa cuánto bicarbonato estén haciendo, si están haciendo gárgaras de vinagre con bicarbonato y agua caliente, o lo que estén tomando para fortalecer el sistema inmunológico, o no importa cuántos cuidados tengan ustedes al momento de llegar a casa, si ustedes empiezan a dejar entrar la sugestión, el miedo, van a empezar a tener estos síntomas, ¿no? Pero desde la parte ya de la sugestión, o sea, van a empezar a crear cosas en su cabeza que no hay. Entonces, el Maestro Jesús decía que la mente es algo súper importante que nosotros lo tengamos controlado. De la mente, nosotros generamos absolutamente toda nuestra realidad, todo aquello que nosotros vivimos y experimentamos viene de nuestra mente, angelitos. Así que a fortalecer la mente. Y aquí la vacuna sería, ¿y cómo fortalezco mi mente? Pues primero que nada, hay gente que dice, ya dejo de ver noticias o dejo de ver Facebook y de ver todas las noticias. No, claro que no.
Es importante que estés informado. Sin embargo, hay que pedirles a los ángeles una cosa que se llama el discernimiento, ¿ok? Ellos nos van a ayudar en este momento a discernir qué sí, qué no, o sea, qué es lo que verdaderamente yo necesito como saber y qué es lo que es puro, pues no es real, ¿no? Eso por una parte. Por la otra parte, como discernir qué sí, qué no, dejarme guiar por mi ser interior, hacer mucha meditación, confiar en que este es un proceso, confiar en que todo lo negativo trae la semilla de algo nuevo. Absolutamente todo lo que a ti te sucede en esta vida, si tú así lo eliges, puede traer la semilla de algo muy positivo en tu vida. Así en este momento te sientas mal, algo que yo te quiero decir es que, sinceramente, por mal que te sientas, este sentimiento es algo temporal, este sentimiento no es algo eterno, va a pasar. ¿Y cómo va a pasar? Pues va a pasar lo más pronto posible, si tú así lo eliges. Bueno, angelitos, otra cosa que quería yo comentarles, un tercer concepto que me compartía el Maestro Jesús era este, ¿no? O sea, el hecho de decir, cuando él hacía los milagros, estos milagros que tanto, pues, hemos sabido, pues obviamente estos milagros él los hacía porque él no se cuestionaba si tenía el potencial para hacerlo o no, ¿sí? Y estamos hablando de hace más de 2000 años que él pisó la tierra. Cuando alguien me pregunta y alguien me cuestiona, Ari, pues es que fíjate que Jesús era el Hijo de Dios y tú nos estás hablando del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios curaba a los enfermos, curaba a los ciegos, sanaba a los leprosos, porque era el Hijo de Dios. Entonces yo les pregunto a ellos, yo les digo a ellos, entonces, ¿tú quién eres? Tú eres el Hijo de Dios. O sea, cuando nosotros nos ponemos a cuestionarnos por qué Jesús sanaba a los enfermos, porque era el Mesías, porque era el maestro de maestros, porque es un gran ser de luz, porque lo amamos infinitamente, porque su legado ha prevalecido a lo largo de más de 2000 años, cierto. Pero una de las más grandes enseñanzas de Jesús, de Yeshua, justamente es que él no se cuestionaba si tenía o no el potencial para hacer algo. ¿Cuántas veces, y yo te lo quiero decir y te quiero invitar a que ahora que hagamos este ejercicio meditativo, de verdad bajes tu intención a tu pensamiento, perdón, a la intención? Yo siempre he tenido una fórmula que a mí me funciona muy bien y yo te la quiero compartir. Tanto cuando yo doy una terapia como cuando yo doy un curso, yo siempre hablo de las cosas que yo he vivido y de las cosas que yo he experimentado y de las cosas que yo he comprobado. Y para mí hay una fórmula infalible, ¿sí? La primera fórmula es lo que yo pienso, lo bajo a la intención y lo que bajo a la intención me lleva a la acción. Esto quiere decir que mi pensamiento, el poder de mi mente es ilimitado. Si yo no me cuestiono en este momento si voy a tener todo lo que yo requiero y necesito para el funcionamiento de mi familia, para el funcionamiento de mi grupo, entonces eso va a llegar de manera mágica, se va a materializar de una forma en la que yo ni siquiera tenía pensado que se iba a manifestar, porque yo estoy declarando en tiempo y forma perfecta que todo lo bueno y positivo va a llegar a mí de manera mágica, perfecta para mi más alto bien y en armonía. ¿Por qué? Porque lo merezco. Si nosotros tenemos por ahí un chip guardado de que no merecemos o de miedos, o de autosabotajes, obviamente, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nosotros mismos vamos a frenar el fluir natural del éxito, de la economía, de todo. Por eso es que mucha gente que ahora tiene miedo, yo les digo, fluyan, confíen, porque ustedes no están solos. Yo se los quisiera compartir porque yo he tenido esta convivencia con los ángeles desde hace muchos años en mi vida. Desde hace 24 años, de una forma muy, muy palpable, pero desde pequeña ya había tenido yo como muchas vivencias. De hecho, el contacto con los ángeles a mí me llega muy joven. Pero el punto es que yo quisiera compartirles, si nosotros pudiéramos medir la presencia de un ángel, si nosotros pudiéramos, no sé, cuantificar, medir energéticamente la presencia de un ángel, la presencia de un arcángel en nuestra vida, nos daríamos una idea de la tranquilidad que podríamos experimentar porque son seres
infinitamente amorosos, infinitamente poderosos, infinitamente conectados con nosotros. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos que experimentar, tenemos que aprender, porque estamos en una tercera dimensión, donde nos enseñan que lo que veo es lo que hay, que lo que toco es lo posible. Ellos, la gente me dice lo que sí, lo que no es posible. Sin embargo, cuando llegamos a visualizar la presencia de un ángel, cuando llegamos a visualizar la presencia de un arcángel, nos damos cuenta del ejército de luz que nosotros tenemos a nuestro alcance y con los que nosotros podemos contar para que nos protejan, para que nos entreguen amor infinito, para que nos entreguen amor incondicional. Y es ahí cuando nuestra mente comienza a abrirse y cuando comenzamos a confiar en el fluir del universo. Y cuando comenzamos a confiar en que si el universo en este momento nos está colocando esta prueba, que dicho por el Maestro Jesús, nosotros mismos creamos desde la conciencia colectiva, entonces nosotros mismos también lo podemos solucionar. ¿Estamos de acuerdo? Mis angelitos terrenales, básicamente nosotros contamos con un ejército de luz que nos protege, que nos bendice, que no nos va a dejar solos. Si nosotros conectamos desde nuestro chakra corazón con esta presencia divina de luz, créanme que ellos van a ayudarnos a que nosotros estemos protegidos, custodiados, bendecidos, que tengamos oportunidades laborales abiertas, que tengamos comida en nuestra mesa, que estemos seguros, que estemos amados y que estemos sanos. Pero como dice el Maestro Jesús, dejemos de esperar que la solución venga de allá afuera. La solución no va a venir de allá afuera. Ellos nos van a ayudar y como dicen por ahí, ¿no? Porque a veces de repente, angelitos, yo soy muy respetuosa de todo lo que yo leo. Pero hay dos vertientes con las que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo ni con la vertiente que crea el pánico, ¿sí? ¡Va a temblar! ¡Pónganse a rezar! ¡Va a temblar! ¡Se va a partir en dos Estados Unidos! No estoy de acuerdo con esa vertiente. Uno, porque si nosotros tenemos un poder mental, es para que nosotros generemos y creamos lo que nosotros queremos crear, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos proyectando una realidad en un futuro desde el miedo, entonces vamos a crear desde el miedo. Ahorita les voy a dar otro mensaje que me transmitió el maestro que fue tan interesante. Y la otra vertiente con la que no estoy de acuerdo es, pídele a los ángeles y ellos te van a ayudar a solucionar todo. Tampoco estoy de acuerdo. Son dos vertientes contrarias, pero te voy a decir por qué no. La primera, ya te lo dije, no hay que generar miedo. La segunda, y esta es una canalización de los ángeles, todo aquello que genere dependencia no es positivo para ti. Ellos no van a venir a solucionarnos lo que nos toca a nosotros. Perdón, esto nos toca a nosotros. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro propio potencial? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro propio poder si nosotros no entendemos que tenemos ese poder interior? Nos van a ayudar a potenciar lo que nosotros ya estamos despertando. ¿Sí me estoy explicando, angelitos? O sea, todo aquello que yo le pida, si yo confío en el universo que va a venir lo material, va a venir lo material y ellos van a venir y me lo van a dar en las manos de forma abundante. Dice el Maestro Jesús que esto fluye como un maná de fuentes inagotables. Si yo lo conceptualizo así, ellos lo van a venir a dar. Pero si yo estoy cerrado, negativo, en un pensamiento negativo, recuerda que ellos no van a venir a decir, mira, esto es así, me van a tocar la puerta, me van a traer. ¿Sí me explico? Entonces hay que saber qué nos toca a nosotros y qué les toca a ellos. Y sobre todo entender que esto nos corresponde en equipo, angelitos, ¿ok? Mis angelitos terrenales, ya no quiero en este momento hacerles más largo esta explicación. Sé que hay muchos comentarios, quiero darles las gracias. Tenemos, gracias angelitos terrenales desde mi corazón, tenemos 1,130 personas conectadas en Facebook y tenemos 163 personas conectadas en Instagram. Muchísimas gracias desde mi corazón. En este momento ya vamos a iniciar con la meditación. Quiero que por favor cierren sus ojos, inhala profundo por la nariz, sostén el aire. Les voy a pedir por favor que tengan que pongan una posición cómoda en su hogar, su espalda derecha. Siente lo que sientes, déjate fluir. Vamos a inhalar profundamente por la nariz, sostienes el aire, exhalas.
Vamos a visualizar un triángulo sagrado de luz dorada que representa la luz del Padre, la luz del Hijo, la luz del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Vamos a visualizar el manto sagrado de la Santísima Reina María. Siente lo que sientes, déjate fluir. Si en este momento tienes miedo, entrégaselo al Padre. Si en este momento estás separado de tus seres queridos y quieres verlos, quieres abrazarlos y no puedes, entrégale esta necesidad al Padre. Si en este momento tienes zozobra, tienes inquietud porque se terminó tu oportunidad laboral y no sabes qué sigue, entrégale esta preocupación al Padre. Si en este momento estás preocupado por situaciones económicas, entrégale esta preocupación al Padre. Desde el centro del corazón te voy a pedir que en este momento siente lo que sientes, déjate fluir. Quiero que te visualices con un tubo de luz maravilloso. Es un cilindro de luz maravilloso desde el cual te puedes conectar con la conciencia divina y no hay una separación entre tú y esa conciencia divina. Quiero que en este momento visualices el universo girando, el universo organizado, el universo con todas sus constelaciones, con sus estrellas, y te sientas infinitamente conectado a esto y sientas que estás hecho exactamente de lo mismo. Así como el universo es inmensamente poderoso, está inmensamente organizado y equilibrado, así estás tú. Quiero que en este momento hagas una revisión por tus 7 chakras. Vamos a visualizar el chakra raíz que se encuentra en el perineo, en color naranja, brillante, girando en dirección a las manecillas del reloj. Vamos a llevar a cabo 2 deditos debajo del ombligo, la visualización del segundo chakra. El primero es Muladhara, el segundo Svadhisthana, en color rosa, girando en dirección a las manecillas del reloj. Me dicen los ángeles que vamos a regresarnos al chakra 1. El chakra 1 nos va a regresar a la tierra. Vamos a tomar todo lo que requerimos y necesitamos de la madre tierra. Vamos a sentirnos conectados con el corazón de Pachamama. De la tierra nace la abundancia económica. Quiero que te sientas fortalecido y custodiado. 2 deditos debajo del ombligo está todas tus relaciones. Vas a sanar todas tus relaciones en amor incondicional. En este momento, exhala profundo. Vas a sanar todas tus relaciones en amor incondicional. Vamos a ir al centro de poder. Este centro de poder es muy, 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 muy probable que se encuentre muy tocado ahorita porque hay mucho miedo. Quiero que visualices el rayo amarillo en este momento y sientes que tienes fortalecido este lugar. Quiero que exhales y sueltes cordones con el miedo. Exhala. Vas a soltar cordones con los noticiarios, con las noticias alarmistas. Suéltalo. Y ahora vas a inhalar poder. Quiero que analices que aquí está la autoestima, está la forma en la que te paras ante la vida. Entonces vas a integrar poder. En este momento no va a pasar nada en tu entorno que tú no quieras que pase. Nada en tu entorno que tú no permitas que pase. Ahora vas a exhalar y vamos a sentirnos cada vez más seguros, cada vez más custodiados. Ahora llevas las manos a tu corazón y aquí vas a sanar todo ese miedo, toda esa angustia, porque estamos cargando mucha angustia, estamos cargando mucha zozobra, estamos cargando mucho vacío. Es de rayo verde, es el color verde. Y quiero que visualices que este rayo está completamente custodiado, está girando en dirección a las manecillas del reloj en color verde. Vamos a llevar la atención al chakra color azul, a la garganta, y vamos a hacer que nuestras palabras sean muy, muy constructivas en color azul.
Vamos a llevar la atención al chakra del tercer ojo, que es en color blanco, la presencia de Gabriel. Y aquí vamos a sanar todos nuestros pensamientos. Quiero que analices, angelito terrenal, cuántas veces has estado pensando negativo, cuántas veces le has estado dando vueltas y vueltas y vueltas al pensamiento negativo, a la preocupación. Y quiero que en este momento visualices cómo el amadísimo arcángel Gabriel, en su infinito amor, en su rayo blanco, viene y vierte sobre ti una luz blanca que va a descargarte, te va a descargar de todo pensamiento negativo, obsesivo, repetitivo. Te va a dar la fuerza de voluntad y la creatividad para que en este retiro tú hagas cosas muy constructivas. Ahora vas a llevar la atención al chakra corona, donde se encuentra la conexión espiritual con el uno todo, con los maestros espirituales, la conexión con el Maestro Jesús, la flama violeta de Ezaquiel, y aquí vas a conectar directamente con la fuente universal y va a salir una raíz que se conecta con el universo. Estás completamente equilibrado entre la materia a través del chakra raíz y el universo, el uno todo, el arquitecto del universo, a través de chakra 7. Te voy a pedir que en este momento te consideres un ser de luz importante. Estás aquí con una misión especial. Eres un ser importante, eres un ser bendecido, eres un ser custodiado, eres un ser amado. No importa si te sientes bien o te sientes mal, es normal, es humano. Ahora te voy a pedir que visualices los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles alrededor de ti y llamamos la presencia del amadísimo arcángel Rafael, rayo verde, la salud, Miguel, rayo azul, la protección, Gabriel, rayo blanco, las buenas noticias, Uriel, rayo naranja, la prosperidad económica, las oportunidades de trabajo. Zadkiel, la flama violeta, la transmutación y el perdón. Jofiel, la belleza, la iluminación, el don de lenguas, rayo amarillo. Chamuel, la flama rosa del amor incondicional. Los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles están alrededor de ti y estos siete colores de los siete rayos están impactando tu casa. Y estos siete rayos en movimiento y en vibración están impactando a todos los seres de tu familia. Quiero que visualices a todos los seres de tu familia con calma, con tranquilidad. Date el tiempo, date el momento. Ahora quiero que extiendas esa tranquilidad de los siete rayos de los siete colores a tu país. Del país donde te estés conectando, quiero que visualices los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles cubriendo tu país. Y quiero que por favor coloques esta presencia de los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles a la Pachamama, a Gaia, a la Madre Tierra, y vas a visualizar los siete arcángeles de luz, enviando rayos de luz a la Madre Tierra para el despertar de nuestra conciencia, porque hoy vamos a elegir tomar esto como un crecimiento, vamos a elegir tomar esto como un renacimiento, vamos a elegir tomar esto como una experiencia que nos haga crecer. Te voy a pedir que en este momento invoques la presencia de Metatrón, el arcángel que carga los 72 nombres sagrados de Dios en su cubo, Shem HaMeforash, 72 ángeles. 72 ángeles se unen a esta oración, a los siete divinos arcángeles de Dios, Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Jofiel, Chamuel, Zadkiel. Se unifican los 72 nombres sagrados de Dios, Shem HaMeforash, a través del cubo de Metatrón, y Metatrón con los siete rayos de los siete colores de los siete divinos arcángeles alrededor de nosotros, alrededor de Pachamama, alrededor del mundo. En este momento, el divino arcángel Metatrón pone delante de ti el mejor futuro posible para ti. ¿Cuál es el mejor futuro posible para ti que eliges después de esta cuarentena? En el nombre sagrado de Dios, quiero que digas: gracias, Padre bendito, por esta experiencia. Hoy elijo recibir
una buena noticia cada día. Quiero que codifiques al universo. Quiero que envíes un código personal al universo. En este momento visualiza que, quizá no sepas qué va a ser, pero quiero que cada día, de manera individual y colectiva, codifiques al universo para que te entregue una buena noticia por día. Una buena noticia por día. Ahora bájala a la intención. Pasa a bajar esta buena noticia a la intención. Expande tu pecho. Gran impacto emocional. Recuerda que esta sensación tiene que tener un gran impacto emocional. Tú vas a recibir a partir de hoy, mañana y cada día de esta cuarentena una buena noticia para ti y para el mundo. Cada día tú codificas al universo para que te entregue una buena noticia cada día. Ahora, vas a decir, gracias Padre, porque a través de esto acciono el poder de mi pensamiento, el poder de mi intención y me preparo para la acción de manera propositiva, positiva, generando amor incondicional. Ya has codificado al universo, ahora quiero que en este momento visualices esta red de ángeles, arcángeles, seres de luz, que invoques a las santísimas virtudes que son las que obran los milagros en la tierra y a los santísimos tronos, que es la otra jerarquía que nos ayuda a mantener el equilibrio en todos los planetas del universo. Y quiero que eleves tu vibración en el nombre sagrado de Dios, Yod-He-Vav-He, en el nombre sagrado de Dios, Adonai, en el nombre sagrado de Dios, Ege-Yeh, en el nombre sagrado de Dios, Habla. Kadosh, 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 Adonai, Sabaoth. 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 Elohim, Elohim, Adonai, Agla, Elá, Elión, Emanuel, Yeshua. Gracias Dios, gracias a todos los guías espirituales por bendecirnos, por custodiarnos, por amarnos, por entregarnos este canal de luz. Y hoy visualizamos y decidimos encender este tubo de luz, este cilindro de luz, a través del cual nos vamos a comunicar inmediatamente con el universo. Si en este momento tú tienes alguna preocupación, quiero que entregues estas preocupaciones como si fueran un paquete que se abre en grandes, en grandes, en grandes posibilidades. En este momento los ángeles me piden que si tienes un bagaje pesado como angustias, preocupaciones, deudas, en este momento visualices todo esto como si fuera un bagaje de papel contaminado que vas a abrir tus manos y se convierten en mariposas. En este momento se convierten en mariposas que van a tomar vuelo y van a comenzar a fluir para tu más alto bien, porque vas a recibir una buena noticia para ti, una buena noticia para tu familia, una buena noticia para tu país, una buena noticia para el planeta entero. Cada día, a partir de hoy, codificas que de hoy al día 30 de abril del 2020, gracias universo, porque yo recibo una buena noticia cada día. Hablando del 444, ¿qué servicio otorgas tú a la humanidad? Quiero que en este momento entregues luz a la humanidad. ¿Qué le vas a entregar a la humanidad? ¿Qué servicio le vas a dar? ¿Un mensaje lindo? ¿Una palabra de amor? ¿Un mensaje esperanzador? ¿La imagen de un ángel? Quiero que en este momento, desde el centro de tu corazón, te sientas infinitamente abrazado, bendecido, custodiado, centrado por las alas de tu ángel. Quiero que sientas a tu alrededor las alas de tu ángel y recárgate. Porque, amado hermano, muy probablemente en todas estas semanas no has podido recargarte. Recárgate en sus alas. En este momento recárgate y descansa en sus alas y confía que este ángel está ayudándote. Y quiero que le des el permiso hoy y quiero que le digas, amado ángel guardián, te doy el permiso para que puedas trabajar conmigo todo aquello que yo requiero y necesito para estar en paz. Quiero sumar.
Ahora quiero que en este momento, con las alas de tu ángel extendidas, extiendas tus propias alas de ángel terrenal y quiero que extiendas tus brazos y en este momento envíes desde tu corazón, desde chakra corazón, amor incondicional a Pachamama. Y quiero que en este momento todo aquello que te ha venido como noticia de que puede temblar, quiero que mandes este amor incondicional a la tierra y sumes y digas, amada alma de tierra, te respeto, te honro, te amo. No necesitamos despertar en conciencia a través de la tragedia. Necesitamos despertar a través de la reflexión y el poder interior. Ahora, en este momento, vas a retomar las manos en tu corazón. Te vas a sentir tan centrado, tan bendecido. Y el Maestro Jesús, en este momento, unge tu cabeza. Y voy a pedirte que juntes tus manos en oración y bajes tu cabeza para que el Maestro Jesús pase su bendita mano sobre tu frente. Para que el Maestro Jesús te entregue esa energía, te entregue esa fe, te entregue esa paciencia, esa tolerancia, esa alegría, esa certeza, esa confianza en tu poder. Y en este momento, dale las gracias ante su presencia, dale las gracias y permite que los ángeles coloquen sobre tus manos una esfera de luz verde, que quiero que empieces a mover, puedes frotar tus manos o no. Vas a mover tus manos y vas a visualizar esta luz verde en todo tu interior. Te vas a dar cuenta que esta esferita verde se va haciendo más y más grande. Y esta esferita verde va haciendo que tú te sientas cada vez más integrado con el concepto salud. Y quiero que pongas esta luz verde en todo tu ser, en tu cabeza, sobre todo en la que produce tus pensamientos, en tu garganta, en tus pulmones. Siente el hálito de vida, puedes respirar. Puedes respirar. Toda tu familia puede respirar. Dale las gracias al universo, dale las gracias, haz una reverencia. Codificaste al universo para que de hoy al 30 de abril recibas una buena noticia cada día. Enviaste energía universal de luz a Pachamama, a Gaia, al planeta Tierra. Quiero que a partir de hoy te sientas inmensamente merecedor de la abundancia infinita de la paz, que te sientas merecedor de la abundancia infinita en el poder, en equilibrio, de todo tu potencial en positivo, que te sientas en la infinita seguridad de que estás sano, que te sientas en la infinita seguridad de que todo aquello material que tú requieres para el funcionamiento de tu grupo, lo tienes en tus manos, tienes el dinero que va a fluir de manera muy, muy abundante, muy constante en tus manos. Y quiero que sepas que todo tú, que toda tú gozas de la sabiduría universal, del centro de luz que tienes sobre ti. Vamos a darle las gracias a la hueste angélica, gracias a la hueste arcangélica. Hay un mensaje, dos últimos mensajes que te comparto. El primero de ellos, hay personas que están evacuando ya este planeta, hay que irse, ¿sí? Ellos eligen por contrato de vida trascender, mandarles mucha luz, algunos por este virus, algunos por alguna otra situación, sería la tarea para ti. El segundo mensaje que te quería compartir es que si tú creaste esta experiencia, tú tienes el poder de erradicarla. Quiero hacer hincapié en eso. Tercer punto, muy importante, el Maestro Jesús nos ha dicho, utiliza el poder de tu mente, utiliza todo tu potencial. Cuarto, les había dicho que eran dos, bueno, ya van cuatro. Yo les quería compartir justamente que cuando tú haces el uso de tu poder, el poder se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta.
He tenido algunos testimonios de que cuando las personas hacían o hicieron esta declaración de en menos de 3 días yo tendré la manifestación de Dios en mi vida, tuve muchos testimoniales de personas que me dijeron, Ari, en menos de 3 días la presencia divina de Dios se manifestó. Hoy quiero que me compartas testimoniales de que todos los días a partir de hoy vas a recibir una buena noticia de aquí al 30 de abril. Porque cuando tú manifiestas el poder de Dios y cuando en ti y cuando tú le das permiso al universo de manifestarse en grande para ti, el universo se manifiesta. Vamos a tener que esperar, ¿sí? Vamos a tener que esperar, vamos a tener que tolerar, vamos a tener que experimentar esta oscuridad interna en nosotros y quizá no mucho sea en acción. ¿Estamos de acuerdo? No mucho en este momento será accionando, quiero decir saliendo, pero sí incubando, preparando, cocinando, como le quieras llamar, ¿sí? Yo en este momento te doy las gracias de verdad desde mi corazón por conectarte en esta sesión. Le doy las gracias al universo por la tecnología, porque gracias a la tecnología nosotros podemos estar cerca. Le doy las gracias a los ángeles, le doy las gracias a los arcángeles, a todos los seres de luz porque nos han permitido estar aquí y ahora en esta frecuencia de luz. Te quiero pedir que esto lo hagas constante, que no tengas miedo, que no tengas temor, que confíes en que la presencia infinita de Dios está contigo, que tienes un poder universal que puedes utilizar, que tu derecho primigenio es la salud y que Dios te ama infinitamente. Además tienes estas benditas manos que son canalizadoras de la energía universal. Así que pensamiento positivo, intención positiva, acción. Ahorita no podemos accionar, quizás es la parte más difícil para todos y cada uno de nosotros, sobre todo si somos muy activos, nos podemos sentir muy frustrados, pero quiero decirte que esto es temporal, esto va a pasar, depende de nosotros cuánto tiempo. Si está por ahí, quédate en casa, si puedes quedarte en casa, quédate en casa, lo más que puedas. Sobre todo, déjame compartirte estos 15 días que vienen, es muy importante que te quedes en casa lo más posible, ¿ok? Estos 15 días a partir de hoy, los siguientes 15 días son muy importantes que te quedes en casa lo más posible. Si necesitas salir de casa, entonces intensificar los cuidados, ¿sí? Al salir de casa, siempre meditar, agradecer, bendecir, llevarle la información de salud a tus células, partículas y moléculas, hacer tus compras en paz. Les conté que les iba a dar una anécdota rápidamente. Me di cuenta cuando fui al súper hace unos días que en un mismo espacio puede haber una persona con histeria y una persona muy en paz, y yo decidí ser la persona muy en paz. Había una persona que estaba muy enojada haciendo unas compras en la caja, gritándole a la cajera, y yo decidí no participar de esa dinámica. Vas a ver personas que van a estar histéricas, nerviosas, que te van a tratar de provocar, que van a estar enojadas, incluso van a hacer publicaciones en sus redes sociales que quizá te irriten. Yo te quiero invitar a que no te tomes nada de eso personal. Tu cuerpo es un templo, tu mente es un templo. Dice el Divino Maestro Jesús que tu mente es la generadora de todo y desde tu mente lo puedes comenzar a modificar. Así que tú sabrás en qué entras, ¿sí? Y yo te puedo decir que tienes un gran potencial, que eres un ser de luz impresionante, que Dios te ama de forma que quizá no comprendemos todavía, no alcanzamos a comprender este nivel de amor. Y bueno, voy a cerrar con una carta para todos. Mis angelitos terrenales, sé que tenemos muchos, muchos comentarios con todo mi amor. No me puedo detener a contestar todos porque pues evidentemente son muchísimos comentarios, pero quiero darles a todos las gracias desde mi corazón. Gracias por unirse también con otros guerreros de luz que han hecho meditaciones mundiales, que han hecho meditaciones grupales. Gracias, gracias. Y mi invitación última sería, no se dejen llevar por gente que les mete miedo, nada más, ¿no? Y bueno, vamos a ver con qué carta nos despedimos. Las personas que quieren en este momento, gracias, gracias, qué guapa me veo, gracias. Me produzco yo aquí desde mi casita, mis amados. Bueno, pues algo que yo les quiero decir es lo siguiente.
Para las personas que deseen tener una consulta, una terapia, me pueden enviar un WhatsApp 5580-319184. Las consultas tienen un costo. Ahorita estamos con un 10% de descuento, así que me pueden enviar un WhatsApp a este número solamente y solamente WhatsApp. Estamos organizando nuestro diplomado vivencial 16 y 17 de mayo online para el desarrollo de las facultades psíquicas. Te damos información en el mismo número 5580-319184. Y bueno, pues ahora, para las personas que me están preguntando por los horóscopos, mis amados angelitos terrenales, por ahí me estaban diciendo que en Instagram se subieron incompletos. Les voy a pedir que vayan a la página de Ariadna Tapia Angelóloga en Facebook y ahí se subieron completos. Pero bueno, creo que realmente faltó un pedacito, ¿eh? Ya estaba yo terminando los horóscopos. Realmente sí se subieron completos. Mis amados angelitos, los amo con todo mi corazón, de verdad. Gracias a todos. Sería imposible mencionarlos a todos. Yo después me doy a la tarea de leer sus comentarios, pero ahorita creo que por cuestiones de tiempo sí es importante cortar ya la transmisión. Gracias, hermosos. ¿Qué color de vela puedes prender? Una vela blanca. No te preocupes ahorita por colores, mi reina. Yo siento que ahorita lo más importante es tu intención. Vamos a sacar las cartas de los ángeles. ¿Les parece bien? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles en vivo y en directo en el nombre sagrado de Dios para todo este grupo de guerreros de luz y de meditadores que estamos aquí. Bueno, wow, bueno, cartas fuertes, fíjate, cartas fuertes. Justamente de lo que estoy hablando, fíjate, Uriel. Uriel nos representa las pruebas. Uriel en este momento se nos está representando con pruebas, ¿ok? Pruebas que solamente vamos a poder sortear con tres energías. Aquí vienen las tres energías. Nos sale otra carta fuerte que se las voy a mostrar, que es esta. Esta carta es la de las pruebas. Esta carta viene siendo la de la negatividad. Aquí vamos a ver nosotros manifestados, quizá en muchas personas o en muchas personas que nos quieren hacer creer que esto es negativo. Vamos a poder vacunar estas dos energías, la de las pruebas, con tres vacunas. La primera, empoderamiento personal. Confía en ti, tu liderazgo, tu poder interno, tu poder interior. Las bendiciones celestiales. No estamos solos, nos están ayudando, nos están protegiendo. Tercera energía, amor. El amor incondicional, el amor universal. Mis amados angelitos terrenales, estos son los mensajes que les dije. Ahora les anoto el teléfono para las personas que quisieron estar. Mi gente bonita, en otra ocasión les prometo, veo algunas solicitudes de personas que quisieron estar conmigo en este live en Instagram. Por el formato del mismo, hoy no los invité. Pero prometo muy pronto hacer otro live, invitarlos a todos y que platiquemos. Pero en este momento el formato solamente era la reflexión y la meditación. Mis amados angelitos terrenales, los amo con todo mi corazón. Me voy a despedir de todos y cada uno de ustedes con todo mi amor, con todo mi cariño. Los unifica, nos unifica nuestro amor incondicional, el amor universal del Maestro Jesús, nos unifica la presencia de los ángeles, la presencia de los arcángeles. Ríanse, diviértanse, terapéense, vean películas de risa y demás. Y bueno, les repito que quien me quiera conectar para consulta personal, 55 80 31 91 84. Ahora se los dejo anotado. Con todo mi amor, los amo con todo mi corazón. Y me despido con el saludo, pero quiero que este saludo lo hagamos todos, porque hoy más que nunca todos somos lo que voy a decir. Somos guerreros, somos magos y somos maestros. El guerrero es el que se vence a sí mismo, el mago es el que crea su propia realidad y el maestro es el que tiene la humildad de aprender en todo momento, pero también enseña cuando es necesario. Me despido primero de Instagram. Los amo. Gracias con todo mi corazón. Son unos ángeles terrenales. Los amo. Y comparto en historia. Este se va a quedar en story.
en Instagram y mis amados, mi amadísima comunidad de Facebook. Los amo con todo mi corazón. Hasta pronto. Esto se queda en el muro para que lo compartan con más personas. Hasta pronto. Los amo.